más de amo o de día o el horario que usted quiera, porque ¿qué cree? Esto es YouTube. Y en el YouTube usted elige. En el YouTube, en el YouTube, YouTube usted usted elige el horario en el que nos quiere ver. Clara que si Ella lo, sí. Y así el excusado. Es Ajá. Un, Ajá. Ay, un, mil por ciento. 100%. Mil por ciento. ciento. Él gana. Sí va a salir. Sí va a salir. Ajá. Oiga, en el oiga no puje demasiado porque dicen que sale hemorroides. Dicen el primo dicen, ay, di, el primo sí, del te, amigo, la prima de una amiga. Me recomiendo una crema para el ¿Qué crees? Que sí tengo un amigo que ahorita tal cual le acabo ¿Está de. El morro, ¿eh? Sí, pobrecito. Sí. Ya lo operaron y el pobrecito está sufriendo. Ay, no más. No aguanta Oigan, ahí les va. Tenemos te un programón te padricísimo. Tenis, tenis. Viene Romina Sacre, que ha escrito unos libros muy divertidos, muy actuales y con un lenguaje muy interesante que está padrísimo porque. Pues sí, es como. Es neta. Pues sí, al chilón, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo son las cosas? Que es el gran éxito que, que Romina ha tenido también en sus podcasts y todo. Tiene esta gran capacidad de explicar la realidad de una manera muy alegre, muy, muy fuerte, muy Authentica. directa, muy asertiva. Muy... Y nos va a venir a platicar de su libro, El amor en los tiempos del like. Que viene muy bien al tema de hoy, Ajá. que es cómo vivimos el amor hoy por hoy. Exacto. O sea, abre la discusión, como lo ibas a decir. Ah, no, y al, al, al analizar. ¿Dónde estábamos las mujeres eh, puestas frente al amor y dónde estamos el día de hoy? Que esté increíble Ajá, porque yo. hoy nos cuestionamos un montón de cosas. Por ejemplo, antes decíamos, sí, claro, estamos listo pa listos para el One Night Stand. Por supuesto, puedo tener relaciones sin sentir nada más que sentir lo físico. ¿Y qué crees? Resulta que no tanto, ¿no? Y entonces, ok, sí quiero tener, ¿qué es lo que tengo? Hasta en ese tipo de relaciones hay reglas. No puedes estar llamándole a ver por qué no te llamo después del... De el, o sea, el amor, la relación exacto. sexual. No, entonces todas esas cosas ya se hablan, ya no hay miedos, ya no hay tapujos, ya hay mucha libertad y esta es la delicia de este libro. ¿Dónde estamos paradas hoy por hoy y la conversación que se abre a lo que antes era tabú? Claro. traéis puesto? Mira, traigo O sea, tú sí vas directo al, al antro, a la, al, fiesta, no, a la boda. No, así no, eso sería Ay, más como de, de, no, de pero, boda. Tipo que si tuviera un super aquí de. ¡Zwak! Uh, no, hago así. Ah, no, espérense. Eh, ¿Qué creen? Esta falda preciosa es de Lidia Lavín, que es una de las diseñadoras que ya están también en Opshop. Eh, y la verdad es que hace unas cosas maravillosas, porque como que rompe el esquema de lo típico tradicional mexicano artesanal. Uh -huh. Y honra... La, la esencia mexicana, porque no? El color es muy mexicano, o sea, la textura incluso pudiera ser como, como un poco como piñatesca. Ah, o sea, de, de piñata, de. Sacaste, de, de eso pensé. verdad sí, Pero está muy de moda, o sea, muy en moda, muy en estilo, muy, muy perfecto usarse para una boda. Entonces, sí tiene estos elementos que la hacen la grandísima Lidia Lavín, que, que defiende y rescata a lo mexicano, pero en un, en un tier, en un punto. De Estilo internacional. Digamos, yes. Y el, eh, lo de arriba también es de ya, ¿no? No, este ese sí, no, es no es lo tengo desde hace años. ¿Y tú lo hubieras combinado con blanco o con qué otro color lo habías combinado? Porque es un azul es? difícil. Yo lo podría haber bajado a una t-shirt un poco como de alguna banda, Ajá, este exacto. ¿no? Hasta quizás ponerle un blazer, eh, sí, beige, pero oversized. Uh -huh. eh, también quizás le voy a puesto tenis. O sea, puede, puede, puede jugar muchísimo. A diferentes Me encantó la falda. Está cuando adivina. quieras. A ah, tus órdenes. Muchas sí, gracias. Tú cuéntanos. Yo me tuve que subir a cambiar. Justo iba a decir eso. De repente va oh, O sea, Angie. hashtag cambien a Angie. Otra vez, ¿Quién no? la manda que el pues programa sea en su casa? una O sea, la veo bajar y yo vengo igual que tú. O sea, o veníamos iguales, o sea, veníamos iguales veníamos pero en diferentes iguales. tonalidades. te si hubiera quedado así. Pero así está de... divertido. Ah. Muy a las jeans. Ah. ¿Eh? Están viendo y no ven. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, venía, venía. lo que decíamos la vez pasada. Que Carlos. Ya, ya estamos como medio sincronizadas sí, con el sí, medio, diría. Carlos Carlitos Pinky Promits, este me, me trajo unos ah, pantalones no son... rosas. obviamente rosas Ay, wow. de animal print y como medio brillositos, sí aguados, entonces como que era como mucho pink para mí. Y entonces empecé a, ok, ¿cómo lo llevo a mí? Entonces la bajé con una de los Rolling Stones. No, pues maestra, me estás hablando de uno que no traes. Póntelo en el próximo programa, por favor. Ok, sí. Pero, o de pero hashtag, vete a cambiar. Vete a cambiar de regreso. Órale, va. No, y pero entonces. Muy así. Pero literal, muy parecida, nada más que en tacones. Entonces dije, no, me cambio yo y en el próximo uso yo ese y ya está. No entonces, este... lo este, único malo de, de estos pantalones es que parece que tengo paquete. Sí. Pero qué paquete. ¿O panza. ¡Ah! ¿Un paquetón. Ahí está. Ahí está el paquetón. Ahí la Pero qué paquete. Bueno, o sea, yo, exacto. Yo, estos pantalones tan a gusto, tan sabrosos, que tienen un largo perfecto para usar con tenis. Ajá. O sea, siento, es que a mí el, 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 el ya como por aquí. ¿No te gusta? Mm, mm, es que le corta la pierna. Entonces no me okay, siento a okay. gusto. Entonces yo le metí unos tenis y una playa. Pues ya saben sí. que estas no me las quito. No, y yo pues tuve que rascarle. Y no es fácil rascar en un closet cuando ya tenías una cosa pensada. Qué difícil es cambiarte, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, llegué a este que no me acuerdo si lo usé, si no lo usé. No, no, lo, no lo he usado pues, mucho, igual. lo tengo desde hace millones de años. Y me cuesta un poquito de trabajo usarlo sin tacón. Este que hoy le puse un taconcito del que ¿Cómo? está utilizándose hoy muy... como... Si porque el me pareció 66, como 0, 60, uh -huh. 60 sí, sí, 0, el vestidito 100, también siento, estás en 60s no claro sí. y lo que sí es que viene sin entonces le amarré una cosa aquí como para cinturar ah, ah muy bien ah. ahí está triunfa más triunfa más oigan pues estamos entonces listas para recibir a Romina yes ah, no se diga más sí, para ya. hablar del tema de la mujer Moderna, cómo nos posicionamos ante el amor el día de hoy. El enamoramiento. El enamoramiento, el enculamiento, el amor para siempre, el amor de un a ratito, ver, mi, mi amigo obvio. Creo que ahorita va a ser importante diferenciar enamoramiento con enculamiento. ¿Eh? Y sabes que también la forma de ligar hoy por hoy es diferentísima como lo hacíamos ah, en la juventud. No, no, o sea, no no tenemos un montón de accesorios, ¿Montón? un montón. montón de accesorios muy al alcance para conocer gente. De otras partes del mundo. O ya no se liga nada más en tu colegio. Si no tuvieras pareja, si no se abrió estas aplicaciones sí, para ligar. No, o sea, las o aplicaciones no. de no. No, las aplicaciones no. de ligue sí, o sea, no, pero Facebook, Instagram, sí, Instagram. Sí. Yo les estoy dando sí like, 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 de like, like de, las otras, like de las otras, de las otras. Como, ¿cuál es? Bumble, ¿Cómo cuáles? Bumble, esas. ¿Cuáles? Tinder, Tinder, Raya. No si, eres, si eres gay grinder, no, ah, yo no. Yo es que no. tengo muchos amigos activos no. to, por todos lados. Yo no ¿Y lo ¿Están contentos con su. Aún así le funciona, se me va a casar. Yo creo que. Ah, se es se que casar. a ver, era lo que te iba a decir. Yo creo que depende también para qué. Pero escucha ¿no? nada más el Dramón. Si por es favor. como para el ratito, pues sí, pero esto ya se va a casar. se va a casar. Si, entonces, pero no estaba esperando mucho, se estaban ahí jugando y pues salió. ¿Ves? Bien. Pero espérate. no buscaba formal. En esta historia. ¿no? Por Twitter conocen a este hombre, una amiga. ¿Ok? Por y le. Por tu, no. Dijiste Twitter. Tinder. Perdón, okay. no pff. Sí, 90. No Eso. Entonces, uh -huh. conoce y esta amiga se lleva fatal y le fue fatal con este hombre. Con el mismo dude que conoció a ese. La otra amiga. No tenía ¿Lo conoce? Tinder. Lo conoce. Y conoce a este y se va a casar. Y se va a casar. ¿Y ¿Se conocen? Estas dos sí se conocen. ¿O se iría a la boda? No. Ah. Pero sí o se. ¿Y se dieron? Es, sí. O, sea, ¿O estos? sea, las amigas comparten baba. Comparten. ¿Chocaron sus coches? Chocaron sus coches. Qué bárbaras. Vámonos ya con Romina. No, espérate. Nada más quiero saber. ¿Y no les conflictúa que le vio el pilín una a la otra? O sea, que Justin lo hubiéramos compartido. ¿No te conflictuaría? No, porque no son tan cercanas. Ah, ¿no son cercanas? No, porque no iría a la boda. Sí, no. O sea, no va a ir a la mano No, hora. no son tan cercanas. ah yo así. ¿Pero ¿De por verdad? qué desvirtúan mi historia? O sea, nada más era el. ¡Qué coincidencia! Ah, que un mismo cuatito de Tinder en a dos amigas conocidas, a una le va fatal y la otra se va a casar. Pero dijiste ya. amigas conocidas. Sí. Para mí, una amiga sí, eso, es, o o sea, sea, es. O sea, es una O sea, amiga. sí convivían en, en. Es como si yo invito a otra amiga. Pero es mi amiga, pero la conoces por mí. Y de repente sí conviven. Ay, se sí. murió esta historia. Ya vámonos con Romina, por favor. Ya, ya. <laughs> Está madre. <laughs> Qué honor presentar a, a nuestra invitada del día de hoy, porque además de que ha tenido una carrera espectacular y como lo decía hace rato, tiene esta forma de hablar de una manera súper asertiva. Y hoy nos viene a presentar un nuevo libro. Ella es Romina Sacre. ¡Sí! Bienvenida, bien. Romina. Ay, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y mira, justo una mujer chingona ah, y sensible. sensible. Sí. Señora. ¿Sigan ustedes? Señora, señora ¿Por qué escribes este libro? ¿Venías saliendo en una relación o algo pasó? No, es mi segundo libro. Eh, mi primer libro lo publiqué en el 2019, se llama Los Sensibles, no nos quita los chingonas, y habla de cómo tener una buena relación contigo, ¿no? uh -huh. de cómo conocerte, es como una invitación a, a que realmente así escabes, ¿no? Y te empieces a quitar las capas y empieces a decir, esta sí soy yo, esta no soy yo, y en esta me quiero convertir, porque yo sí creo que... Todos los días, aunque se oiga como súper optimista, tenemos la oportunidad de elegir. Y yo creo que de elegir mejor y de tomar mejores decisiones y de empezar a ver qué es lo que a nosotras nos funciona para vivir auténticamente. Oye, claro. perdón, te voy a poner Hay un paréntesis elegir. ahí, sí. pero es que fíjense, la idea de que la identidad es inamovible, ¿de dónde creen que viene? el patriarcado. Ah, o sea, es muy masculino eso de, esto soy y aquí me quedo y, después, y lucho sí, y, y lo logro desde aquí. La, la flexibilidad de la identidad es uh -huh. algo femenino y entonces, uh -huh. como apenas hace unos cuantos años le hemos dado la bienvenida a, en el mundo a lo femenino, uh -huh. es que sí podemos ya cuestionarnos, ¿Y quién soy? ya no, ya. Y también, Totalmente. Tampoco tienes que ser, o sea, estás en el camino de descubrir lo, lo, la mejor versión de ti misma, ¿no? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Como sí. el camino a la felicidad. Claro. Pero tampoco tienes que quedarte en, en esa única versión de ti. Tal o sea, cual. hay diferentes colores y en esta situación quiero ser de esta uh -huh. forma o me muevo de esta forma y en esta otra, de otra. O sea, por ejemplo, yo jamás me, me reconocía como romántica. ¿Qué crees? Resulta que sí soy, uh -huh. ¿no? Y a mis 40. te burlabas de lo cursi. Me, me sigo burlando, de, hasta de mí misma. Porque, ah, bueno, porque, bueno, porque me pero parece... ya aceptas que lo Grish. eres. Cream, pero ya, ya aceptas lo que lo eres. Oh, o sea, me ve, me da iris y pela. Pero el ya cursilerío. aceptas que lo eres. Antes no lo aceptabas. Pero soy romántica desde otro lugar. O sea. Vamos, el punto es que tienes diferentes versiones de ti misma y hay que hacer las paces con esas y no mm. mientras sea desde tu ser y desde tu autenticidad. Exacto, y que no somos solamente una cosa, claro. que vamos evolucionando todo el tiempo claro. y que qué bonito decir esta persona era yo hace unos años y que crees ahora ya no y no y nadie tiene absolutamente el derecho de reclamarte el pero tú sí, tú no eras romántica, Angie. No ah, eres qué así? te pasa? ¿Qué no, ¿Por me ¿qué, me qué te estás volviendo tan cursi? ¡Uy, te vale madres! O sea, esta persona soy yo, estoy enamorada estoy feliz y qué crees qué bonito descubrir nuevos lados de ti sí. abrazarlos y no juzgarlos sí o sea tú no eras así no no era sí. así pero hoy sí ya sí, soy ya. ya o sea no es lo que... la historia de mi vida sí porque yo era un poco culéis antes y ahora ya no tanto no tan y me lo siguen reclamando ya pasó Ay, ya suéltelo ah. sí, oye bueno, bueno, exacto ¿todo ahora ¿todo he tenido una una etapa ya, de, ya, de plomo no una etapa serás. de plomo sí, entonces <laughs> ajá entonces bueno en mi primer libro hablo mucho de esta relación tú contigo y en esta, en este nuevo libro, que El Amor en los Tiempos de Like, hablo de cómo ser una mujer exitosa y ser una mujer chingona no está peleado con querer tener una pareja. Ajá. Porque creo que ese, esa también claro. es una de las grandes mentiras que nos han dicho. Como, no, es que Oli, Elige. vela. Qué bárbaro, guapísimo. Una u otra. O sea, pero no puede... el amor. Es como, siempre tenemos que entrar como en este melodrama y en esta tragedia cuando se puede tener todo en la vida. Y también es una invitación a todas aquellas personas um, justamente también a indagar, a encontrar qué es lo que funciona para ellas o para ellos, ¿no? El, quiero tener una pareja De o cual? es nada más el programa y la sociedad diciéndome que soy la única soltera de mis amigas a mis 35 años y que qué mal estoy. O quiero múltiples parejas, o quiero estar soltera, o ¿sabes qué? Quiero solamente a una persona, ¿no? A un hombre, a una mujer, a un... Un ella, ¿no? Ajá. Que me acompañe el fin de semana y ese ella. es mi acuerdo con esa persona. Pero ¿por qué a las mujeres...? se nos complica tanto expresar nuestra verdad por qué creemos que en el momento en el que le digamos a alguien sabes que lo único que quiero contigo es tener sexo nos va a convertir en, la en las zorras Zorra. este híjole cómo mujer caliente qué bárbaro que, que, por qué, qué desgracia pues por, por el patriarcado vez. no es que todas las respuestas siempre se reducen al todas las respuestas del a la, la que. Total. No ya la pelear, culpa ya no. aprendida sí 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 pero aprendida ni siquiera uh -huh. es una culpa eh, que tú solita te hayas construido porque mm. de ti salió. No, es una culpa por lo que aprendiste que tiene que ser o que debes mm. de ser. O sea, está cañón. Y esa descontractura Uf. es sumamente, del... bueno, a mí me parece increíble oh, y sumamente del... interesante. Si lo puedes sí. vivir y lo vives, todos los días. Porque, ¿sabes que Entonces te vuelves una mujer ligera. Ligera ay, sí. de cascos. Sí, señora. Así. De verdad. Pero en lugar de tomarlo como, ay, qué ofensa. No manches, güey, qué rico. Vivo ligera. Sí, mis sí. cascos suenan ligero porque voy por la vida feliz. Sí. Seamos así. Así. O sea, no, en lugar de ofensa, ay, sí. Busquemos no, sí, ser mujeres es Coherente de con lo que tú quieres. Con tus mm. acuerdos, pero con tus decisiones. Ajá. Y lo que sí está muy chistoso y me gustaría mm. entender desde dónde lo, lo, lo escribes tú o desde, donde lo, desde tu opinión, eh, ¿qué es lo que nos está haciendo, abri, ab, qué nos está abriendo los ojos y la, y la, y la dinámica de la relación con, con nuestras parejas? O sea, ¿cómo es que si sí ya estamos llegando al... Mm, es un acuerdo entre tú y yo, los demás nos valen madre. ¿Cómo llegamos ahí? Sí, está cañón. Yo creo que estamos desaprendiendo un montón y mm, estamos también cuestionándonos todos estos sí como todas estas formalidades, ¿no? Uh -huh. Que el amor es para toda la vida y que uh -huh. si te casas entonces, este, ah, no importa mijita, las relaciones son complicadas, pero tú aguanta ¿no? ahí, es que claro. si te divorcias, híjole, no más vale mal marido que no marido, o sea, ¿Ah? como todas estas cosas ¿Están de es acuerdo? la cruz sí. que te tocó cargar. Ajá. Es la cruz. Híjala. Ay, no son perfectos, pero mira, qué aguantar, sí. ¿no? Por tus hijos. O sea, como ay. que empiezan. Sí. Porque ay, yo, ya ay. tienes tantos años, entonces, pues mira, es lo que te tocó. Es lo que hay. No eh, es lo eh, que hay. Eh, sí. Y yo la verdad es que hablo mucho, digo, en mi podcast, en mis libros, hablo mucho desde mi privilegio, que a mí jamás en la vida he tenido que estar en una relación a huevo, ¿no? O que casi, casi me haya sentido la única pestada de mis amigas. Y pues ni modo, ¿no, hijita? Pues Ay, está no. Pepe, el único con soltero. Es, con, con ese él, lunar con bebé, el... jamás. No, espérate. No, pero... El peor es nada. Exacto, pero... mi peor es nada, ¿no? Porque, híjole, ya todas mis amigas están casando y yo soy la única que no tiene anillo. Y pues a ver, ¿quién está soltero, no? Porque ¿cuántas no caen ahí? Por sí. simple, y, y a ver, y, y una vez más, lo digo desde mi privilegio, aún así, teniendo todas estas posibilidades, teniendo. Un trabajo súper exitoso, siendo económicamente in independiente, en algún punto de mi vida lo sentí. Claro. Como esta presión de madres, o sea, en una boda me preguntaron, oye, ¿y de qué hablan las solteras? Esto me ¡Eh! lo no, preguntó. Maña. Por Dios. Te lo juro. ¿Y sí, de qué hablan las casadas? Sí. No Ajá. entiendo, hay otra de las que no, cosas, cosas. pero quiero saber exactamente. Es que soy muy mala para responder así Gracias, como sí. shark. Oye, me yo el shopping, y como, y el, ese meme, como me el meme, como el meme de, de ganando la discusión en la regadera. ¿Así? ¿Así? Y el shampoo, los shampoos así. Así. sí, ya, ya cuando lo piensas, me ha dicho esto, esto y estoy. Sí, Wait, sí, sí. Así me quedé el otro día, perdón, un paréntesis el chisme. Estábamos en el concierto de Querétaro, y es que había una cantidad de gente que no debería de estar en backstage, ¿Sí? así como sí. los primos del empresario, me da igual. Y pasé caminando y unos me dijeron, ay, 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 qué padre, y tus tecones, y como que vas caminando, ay, ay, sí, sí bye, me va a cambiar, ay. Este, que es raro, no suele suceder. Nuestros pasillos están vacíos porque justamente vas cambiándote y poniéndote sí, sí. la bota, ¿no? O sea, no está chido que lo vea lo demás y este y la última dijo ay pero parece hombre y por qué no o qué no llegaste mentando madre al camerino me pasó en el la regadera del hotel y qué le hubieras contado quedé callada no porque ni siquiera entró al camerino a decir oigan no me 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 choqué porque una mujer a otra mujer aparte qué mujer. o sea iba en tacones de este tamaño güey eso dijo así me dijo parece hombre parece hombre perdón cierro para pero a ver ¿qué, no, no pudiste no pude o se te agarró en curva total es que es justo te causa tanto shock que alguien en el 2000 y tantos piense de cierta forma además alguien que o sea que Ajá, tú yo, o yo que somos exacto. que somos revolucionarias sí, sí. estamos en una mesa y vamos a poner el, el, el sí, tema de discordia obvio. claro ¿No? claro claro obvio me fascina y no me pude. encanta y qué crees cuando te dicen eso dices cómo cómo, cómo Ajá. me quedé callada Ajá, y no, no supe qué responder. Digo, sí. obviamente habla mucho más de ella, claramente. Todo lo que dicen las otras personas, Porque, hablan a, de ellos. fue mujer no la es, que te lo Ah, pasó. sí, sí. Amiga, amiga de la infancia. De la ah, o sea, ajá. como no es amiga hoy. Pobre, sintió confianza. Pero, exacto. Pero pues entiendo, o sea, se casó muy joven. No no le estoy... O sea, se casó muy joven, tiene cuatro hijos, o sea, solamente se ha dedicado a eso. Todo bien, yo no, yo no juzgo a esas mujeres. O sea, yo creo que es una elección y claro. está padrísimo y lo que le funciona a cada quien. Vino de muchísimo juicio y otra amiga que si estaba casada y tenía hijos y sí le dijo, como, ¿cómo de qué hablan? O sea, ella como que se def me defendió, ¿no? ¿Cómo de qué hablan? Tienen más vida que nosotros. Yo <laughs> ya estoy hasta la madre de no poder. Yo de se caca, soltó, güey. Si Ajá, se soltó. <laughs> y tú y tú yo, así, como ¿y tú de. Así. No, yo, güey. tú es, así. Joven, otros cotos tequilados. Y aquí es el momento de empedarse. O sea, Ajá. hay que saber el momento para güey, los drinks claro. y ya decir, ¿saben qué? Platiquen ustedes. Exacto. ¡Ay! Yo, sí, me pues, yo me voy a ir a ligar a ver que qué en la boda y se me. Te voy a enseñar, que, voy a enseñar con acciones de que platicamos la soltería. Exactamente, pero este juicio alrededor de la soltería de la pobrecita, de que únicamente toda la narrativa, porque es una narrativa obviamente una narrativa patriarcal pero es una narrativa que viene de las telenovelas las romantic comedies de todas las películas que no importa cómo sea la mujer exitosa guapa chingona divertida con amigas eh, con un lana con, con, con todo plena si no tiene pareja no está complicada. Sí, No está complicada. Híjole, güey, ¿qué, ¿qué hay qué está de malo con pasando? Ella? Entonces no se lleva el éxito laboral claro. y profesional Obvio. con el del amor, porque mm. toda la conversación gira alrededor de ¿con quién está saliendo ahora? Ay. Es que digo, sí mucha mucha lana, mucha lana, qué puestazo, qué puestazo, pero ¿y dónde estás ¿pero está su familia? ¿Qué, no qué egoísta. Qué egoísta. Qué egoísta. Y entonces Mira, quiero rescatar este cuadrito que tienes no. aquí de cómo un hombre, por ejemplo, un hombre ah. que sale con ¿Dónde? una más chica, lo normal una mujer que sale con uno más chico, Cougar. Claro. tiene experiencia desesperada, mm. porque saldría con alguien de su edad, si tiene la posibilidad de salir con una de 22, o sea, todos los juicios van en contra siempre de la mujer. Sí, y esta doble narrativa, yo creo que a mí desde muy puberta me llamó la atención el cómo los hombres tenían más libertad en su vida, mm. en general. Como ellos sí podían llegar más tarde, salir con quien quisieran, eh, vivir su sexualidad plenamente. Y nosotras teníamos que. Ay, mijita, vayabas muy encuerada. Esta, y esa minifalda que. Y tú no le puedes hablar al hombre y tú no puedes tomar decisiones. Y entonces, mis amigas y yo parecía que nos teníamos que quedar en nuestras casas esperando así, viendo el teléfono. Porque eran aquellas épocas donde hablaban a tu casa ah, y si tenían así, mira, los yeah, ojos yeah, bien puestos. No y le margen, con tus no papás. Han, claro, ¿no? claro. y Y entonces era como. El otro decide por ti. Esa es toda la narrativa. Y aquí es una invitación a decir, ¿qué es lo que tú quieres? Ojo. Wow. Ojo. ¿no? El, el otro, otro decide, decide por, por, ti. por ti. Espérate, lo más cariñón de todo es que en, en el otro decide por ti, No, dijiste, no le hablo, tú no le puedes hablar a los hombres, tú no le puedes llamar a los hombres. Hoy todavía. sigue sucediendo. Sí. O sea, sí. es impresionante claro. que a las niñitas todavía les dicen, date a, desar, a desear. Sí. Eh, ¿Qué, qué significa date uh -huh. a desear? O sea, sí, que, como objetito de... Como, exacto, como si yo fuera una cosa que pueden obtener. Uh -huh. o ¿Cómo ah. funciona? En lugar de decirle, oye, me gustas, quiero sí. contigo. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, 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 No, no hombre. ¿cómo o dile ¿crees? que no, pero en realidad es pero un pero sí. Pero es que también... Ah, entonces sí, o sea, eso también, también está también bueno. No, 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 ¿Cómo es la del boiler? La de si métete... el boiler... Te metes a bañar o esas No prendes el boiler, sino te metes este, a bañar. O sea, que tienes que sí... Pero de luego dices que no, no. No, eso es lo contrario. Eso es, ya, si, si andas de coqueta, no, todo. Por eso, pero a lo que voy es, todo ese sí, juego sí, sí, sí. que no va, porque no tomas tú tu propia decisión. Fíjate que no, hace poco me senté con la dueña de un fondo que, que está dando dinero a empresa, emprendedoras, mujeres, con muy buenos negocios, ¿no? Porque dice, o sea, esto no es un fondo para ayudar. Es un fondo para hacer dinero. Claro. No nada más que queremos hacer dinero a través de mujeres que están haciendo grandísimos negocios. O sea, ya no es el vamos a jugar a ayudarnos, no, güey. Uh -huh. O sea, vamos a, a hacer dinero. Uh -huh. eh, pero me decía, es increíble que ya le invitaremos, pero hemos avanzado muchísimo. Pero ¿sabes dónde, no? En la toma de decisión de nuestro dinero. O sea, le dejas uh -huh. al marido, al hermano, al papá, al no sé qué, ¿dónde invierto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Porque la consulta. La consulta. ¿Sí? Sí, o sea, sí, sí, todavía sí, sí, no sí, nos sí. creemos el que... Capaces para hacerlo. Ajá. Porque, uh -huh. claro... Esa es otra parte de la educación, al niño desde chiquitito le están diciendo, a ver, mira, si yo te doy estos 100 pesos, entonces ¿tú vas a ir a poner aquí. O sea, desde chiquitito al niño le abren los ojos del dinero. Como, y el ¿no? dinero a nosotras no. Oye, Son estas diferencias que en casa hacemos. Porque también es de mala educación hablar de dinero. Claro. Entonces, es como un montón de cosas que necesita a las mujeres de verdad. Y no es por... Eh, claramente, hasta este no es un programa de victimización, ¿verdad? No. Aquí, al contrario, venimos a decirles, Wait, comadres, pónganse de las pinches pilas. Pero es... Es como we, empezar a asumir tu poder, ¿no? Uh -huh. Hablamos mucho de empoderamiento femenino. ¿Qué, ¿Qué significa realmente empoderamiento femenino? Dime qué significa. No, no sé. La verdad es que ¿Es? Yo, yo, o sea, yo puedo decir que obviamente es tomar decisiones y realmente entender lo que es amor propio, pero no desde un concepto muy bonito, una frase de Pinterest, sino realmente vivirlo, respetarte, claro. poner uh -huh. límites, uh -huh. elegir por ti. Y es exactamente empoderarse es tomar decisiones que yo voy a tomar las consecuencias de esas decisiones. Exactamente. ¿Qué creen a quién tendremos que empoderar más? Como a los era. hombres, güey. Porque ellos andan luego, to, toma y toma decisiones, pero no se quieren hacer cargo de esas consecuencias. Eso no es empoderamiento. No, bueno, pero es que... ¿Ya? A ver, a ver, pero sí. eso es... Yo creo que vamos por partes. Yo siento yeah, que perdona, nos quedamos como en, en, en nuestro lugar, ¿no? En, en, en okay. Empoderarnos entre nosotros. Pero era un paréntesis, Yo, era un paréntesis. Uno de los eh, capítulos que me gustaría que explicáramos okay. un poco, uh -huh. el enamoramiento y el enculamiento, ah, ¿ok? Temazo. A ver, para <laughs> empezar, ¿qué es el enculamiento? Pues 100% sí, sexual, diferencia? ¿no? Sí, o sea, exactamente. Todo, a ver, todo. A ver, Obvio, es que cuando los empiezas a confundir que ay, me estoy agarrando con esta persona igual, ¿no? Los fines de semana y ay, todo va súper bien y llegas a las 11 de la mañana y te veo aquí, y bla, 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 que una peliculita, nunca terminas viendo ni madres, no hay una serie, jamás llegan, güey. Sí. Apenas suena el Terán de Netflix y ya empezaste a agarrártelo y de pronto empiezas a confundirte, ¿no? Como, güey, tal vez esta persona y yo <laughs> sí podríamos... Tener algo más allá de Ajá. Mi, mi cuarto y su cuarto. Pero realmente esa persona y tú no tienen muchas cosas en común. O sea, simplemente cogen cabrón y ya. Y entonces empiezas tú, sobre todo las mujeres, creo que tenemos una Fantastía. sensibilidad y somos más románticas. Digo, no porque no les pasa a los hombres, pero siento que las mujeres tendemos más a. Romantizar las cosas, ¿no? Y no ver lo que estamos viendo en nuestra cara, que es como, no, güey, no tiene trabajo. Es un girón, Es un favor porque vive un cuarto escondido. De... Es que Ana, que... no se baña. O sea, güey, no te puede invitar a cenar ni siquiera un sushi dos por uno. ¿Qué estás esperando en una relación con esta persona? Exacto. Todo bien. Si va con su estilo de vida, por eso en mi primer capítulo viene qué va contigo, qué no va contigo. Exacto. Yo no podré salir con alguien así. Pero por eso. Ya salí con ellos en algún punto de mi vida, divertidísimo. Pero a ver, ya. Pero cuando tienes una Está relación raro. formal, o sea que dices, me enamoré y al final ya no estás enamorada, ya estás enculada. Ah, al revés. Al revés. Ah, ya, ya, ya. O sea, también Cuando pasa. Hay parejas donde de verdad es de no lo, no puedo dejarlo porque este rollo sexual que tenemos no hay forma. O sea, pero está, eso está. Uh, yo tengo una amiga que le. Das. Pero <laughs> siento que sí. generalmente si sigues Conocemos. con una persona donde ya no lo amas tanto, pero solamente el sexo es cabrón, es que es muy probable que sea una relación muy tóxica. Sí. O sea, sí. hay, el anculamiento, casi siempre son de estas relaciones donde tóxica. se llevan muy mal, se tratan pésimo pero a como cogen. Ajá. Exacto. Tal cual. Y por eso sigues con esa persona. Claro. Entonces, y, y, y no saquen esa relación del cuarto porque es muy peligrosa. Exacto. ¿No? Oye, tengo hablando de lo de si no trabaja y tal, de, justo el <laughs> domingo que tuve una eh, ahí, reunión con amigas, eh, una está, no sabes qué bonito matrimonio tiene, y entonces le decíamos, oye, felicidades, Me dice, no, pero tuve mis ovarios. O sea, porque antes de él estaba saliendo con un cuatito que todo bien, pero le dijo, esto es todo lo que te puedo ofrecer y ya está, en lugar de romantizar y, bueno, sí. Entonces, yo voy a hacer mi cosa. No digo, gracias. Sabes qué, no. No gracias. Yo me merezco más y quiero más. Qué pena. Sí. Y muchas pero, gracias por todo, bye. Pero es una maravilla sí. cuando ya lo tienes muy claro. Wow. Pero es que por porque eso empieza así su libro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué, ¿A dónde vas? Sí. ¿Por dónde quieres? O sea, quieres que te mantengan. Pues igual y entonces sí busca la empresario. Sí. Pero a lo mejor a tus treinta y a tus 30 y tantos, cuarenta y tantos puede llegar a ser difícil no tenerlo claro. Por supuesto. Imagínate más porque chiquita. Y, bo, también tuvimos la conversación. O sea. Sí. Tenemos que desaprender. Estas sí, sí, señoras sí. es la tarea de hoy. Se sí. contestan a esta pregunta. Sí. Bueno, y también el libro. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí. Ya que, ¿Sabes qué quieres? Con tu pareja. O tu vida. O tu vida. No, o sea, en general con, hago, con otra persona. Realmente quiero tener un novio o quiero tener múltiples novios o solamente ahorita te acabo de salir de una relación de, güey, 10 años. Pues no, quiero tener otra relación. Tal vez lo único que quiero es sexo casual o, ¿sabes qué? Un Estoy sex body para feliz los, los con mi, Exacto, o feliz con mi pareja, pero creo que es momento de abrir la relación. ¿Qué quieres tú? O sea, como, ¿por qué vamos? El problema de no saber qué es lo que uno quiere es que vas encontrándote a pura gente igual de confundida que tú y entonces <laughs> empiezas, ay, es que todos son iguales, ay, es que siempre me tocan los mismos, ay, es que nadie se quiere comprometer conmigo. ¿Y tú realmente te quieres comprometer con alguien? O sea, todo, al final si escuchará muy hippie tu Illuminati 1111, 11, lo que le quieras decir, <laughs> pero atraemos a las personas muy dependiendo de lo que nosotros sí, estamos haciendo, o sea, tan, nosotros sí. creamos nuestra realidad. Entonces, sí, si, y, y también como es también una invitación a, si la vida te está poniendo ahorita pura diversión y puro persona que dices, oh, este está bien, la, la, venga, diviértete sin culpa, ¿por qué sea Sí, esa es otra. Oye, oh, yeah, pasa la bomba, no hay edades, no hay tiempos, no hay nada. Ya estás cubierta. ¿Cuál es tu problema? Relájate. Suelta un tu cuerpecito y Suelta. mira, Dale, Oye, linda. A mí no me salió ni tantito. No, en mi mente yo iba a ser, pero reventadísima, como en mi juventud uh -huh. después del divorcio. Okay, okay. ok, Este es mi momento. El primero con el que salí, el primero con el que me quedé. Oiga, también <laughs> pasa? Y está increíble que de pronto suceden las cosas, sucede y no es, no, yo quería o sea, estar igual, soltera igual. y yo necesito. Uy, se te está Esto presentando es. la oportunidad ver, de salir no, con es, alguien increíble. Ya está. Imagínate que lo había dejado y me mato. No, yo, yo organicé un viaje de, de amigas con esta finalidad de. Todas podemos viajar, entonces ay, este ay, va a ser ay, el primer viaje de nuestra ya, ya conociste vida. A Justin. Ajá. Yo fui la organizadora, les dije, no <laughs> se vale enamorarse. Venimos <laughs> a conocer, a sí, tener sí, sí. marineritos Hay en diferentes salir. puertos. Y la vida y así, y mira. Sí, la sí, única. Y Olivia con cara de payaso. Es ajá, que así. pasa, yo también pensé, Quedé. en mi mente, mil por ciento pensé, no me vuelve a pasar. Claro que no, yo voy a salir y me la voy a pasar. Sí, sí, sí. Oigan, a ver, fíjense. Y estás eh, feliz. Y entonces ya es lo que cuenta Mi punto: si, si mi cabecita pensante hubiera, se hubiera quedado en el, no hay manera, güey, mm. tienes que conocer más gente y vas soltando y, vas, mm. y, y ya, porque no. no te vas a volver a enganchar porque no manches. Imagínate, hubiera dejado ir al que, es que... para mí iba a ser para el resto de mi vida. Imagínate eso. Fuertes declaraciones. declaraciones. Ay Dios mío. Oh, oh, Dios mío. Bueno, oh, no yo. ¡Qué tonta sea, eres, no. bruta! Es la, o sea, bueno, vamos, o sea, ¿no? Con la conciencia de que en, sí, en una impermanencia, todo es totalmente. Muy bien. Mente. Bueno, al menos hoy, al menos hoy. Fíjense <laughs> eh, no elegí, eh, estas preguntas que nos hace Romina en este libro para que se acaben de enganchar de todo lo que trata eh, el amor en los tiempos del like. ¿Se vale tener a tu ex como amigo en Facebook? Sí. A ver. Ay, yo digo que no, güey. ¿Qué, ¿No? ¿Qué ganas de estar viendo la vida de tu exnovio sí. y los amigos de tu exnovio? Ay, ya viste que está saliendo... Qué sí. pinche necesidad. Solamente si ya no sientes nada por la otra persona y te vale madres. Y ya, o es un exnovio ahí X que ya pasó mucho tiempo. Ay, ya te da igual. ¿O a por ver? el chisme tampoco? Sí, pero tu ex reciente... A ver, sí. Tu exnoviecito de la prepa, a ver cómo está. Siento que está vale. cagado. Pero tu exnovio reciente con el que acabas de cortar, que sí, estuvo cabrón, que neta te ah, sientes sí, mal, que, una, que no lo sí, superas sí, y que todavía estás no, como en el, en el duelo. Pero sin a a ver, necesidad de verlo todo el tiempo, espérate, si se empeda o no se empeda, tal, o sea, tal cual. Tal, tal, pero tal, cual. a ver, ahí Justo. incluye amigos, familia. Tu, todo. yo le daré todo. un follow a todo el yo mundo o oh, silenciarlo fue la devoluta sí, es de que voluntad. tú eres una buena onda entonces te, todavía te rodea así no que te digo algo no me importa ah bueno eh, ah bueno ahí entonces es que si lo que lo primero que dijo es no, o sea, no me, me si importa, importa, o sea, no te importa o sea, si y no te importa ya está gente pero si en todavía común, no me importa es que ustedes no, también no, no no me duele no me lastima Está perfecto. eso está perfecto pero a él no obviamente él no hay gente no hay relación alguna hay gente hay gente que todavía Ustedes solas tienen que saber. Sí. Sabes perfecto que estás viendo el, 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 la, la foto y te está haciendo un movimiento estomacal. Claro. Güey, déjalo de seguir. Mm. También qué ganas de sufrir. O sea, claro, sí, 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 más no, pero el abuelo no es muy macho. Sé. Yo ya lo dejé de seguir. A la mamá, al papá, al, al papá, al hermano, a la hermana, a los y dominan, siguen dominando la obra. Ah, por eso dice. A, eso? a todo sí, a el mundo. Todos. A ver, otra, otra. Sí, si le entras a una relación casual, diles bye a las expectativas y ponen claro lo que buscan ambas partes, que es lo que decíamos, ¿no? Sí, las expectativas dañan un chingo y es sí, una película sí. que tú te haces en tu cabeza de lo que debería de ser y es muy probable que no pase. Entonces, mejor, aunque cueste mucho trabajo, es vivir el presente y, y dejarlo todo. Pero claro, entonces también ¿no? hay reglas para relaciones abiertas casuales. Yo, claro, yo creo que esas son las más complicadas. Claro yo más. podría decir que esas todavía tienen también. más acuerdos, porque. Cuando ya empiezas en el... A ver, yo claramente no soy experta en ni poliamor ni en relaciones abiertas. No, nunca. No, yo estoy en una relación monógama feliz de la Pero vida. Pero porque sabes perfectamente cuánto, no cuánto, cuánto llevas. Jala. Cuatro años. Que para sí. ti no jaló. Exacto. O al menos en este momento de nuestra relación esto Muy es bien. lo que ha funcionado. Pero, por ejemplo, explico eh, sobre el poliamor porque en mi podcast entrevisté a una chava que se llama Alicia Delicia, que ella sí es poliamorosa, abierta. Y, y, y explico un poco, ¿no? Y, y justo, es, implica muchísimo compromiso también, porque le Uf. tienes que explicar a las personas, yo tengo un vínculo tú y yo, pero también yo tengo... Entonces tú tienes que saber que yo también estoy en con mm. Bonoli, y doy, así, y esto es muchísimo más apertura y, no más sé. Más comunicación. A ver sí, si en unos sí. años, amigas, en unos 10 años, si años, a ver si puedo escribirles otro libro. Y el entendimiento de que, o sea, yo cuando hablábamos del one night stand, que dices, bueno, ahora le va, lo voy a intentar, y, puta, y resulta que, ¿qué crees? No porque quieres que te llame al día siguiente, pero entonces ya te enganchaste, pero entonces sí lo tienes que tener súper clara. O sea, es un tema de, 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 de mucha claridad contigo misma. Más es que todos contigo ¿No? misma. O sea, sí. si te mansplainea, te compra, te compara con otras o te prohíbe cosas, no, bueno, amiga, salte de ahí. Don't. Sí, no, no, no. También. Yo Red creo class. que sí, digo, Red también class. viene en el primer capítulo el, sí. Tus negociables y no negociables. Si ya sabes que contigo no va una persona machista, homofóbica, mm. este, celosa. clasista, celosa, controladora, ¿pa qué? O sea, si ves en la primera date o en la segunda date que tiene un mini mini bye hey, ¿pa qué? Ay no, es que yo creo que mira, nadie Vaca. es perfecto, cero. Salte de ahí, sobre todo esas cosas que hueva tener que explicarle a alguien por qué la homofobia en 2022 no está bien. No está bien, o sea, no. ya. Y aparte Bye. si es solamente Edúcate. un hint, recuerda, estás en el first date, mm. o sea, va a salir mm. su true color en 5 4 3 2, o sea, no es un hint, es mucho. Totalmente. No, 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 manches. Y que de verdad las relaciones están para disfrutarse. No somos rescatadoras, no tenemos por qué sufrir, ni, ni nadie. O sea, ningún ser humano uh -huh. tiene que rescatar a otro. Ser humano es disfrutar, es compartir. Entonces, como también ese switch que se empieza a, a cambiar. Estábamos todavía en esas, hay todavía muchísimo romanticismo y todos estos cuentos que nos ven, decías hace rato. Oye, ¿desde qué edad lo pueden leer? Pues no sé. Yo se los voy a pasar a mis hijas, la verdad. Yo creo que. Sí, ya saben lo que es el sexo. Ah, va. Claro. Yo creo que sí lo pueden, digo, está más pensado a lo mejor como 18 para arriba, pero 100% lo pueden leer niñas de o sea, bueno, adolescentes de 14. Mire, repite Por ahí conmigo. 14 de 14 que nos dan 30 vueltas. Sí, repite, ya repite, sé. Y repite. siento que las generaciones nuevas, sí, aunque no ya sé. se escuche muy de tía, sí. sí vienen ya muy avanzadas. Sí, sí, pues sí. es que vienen con mucho menos filtros y culpas sí. y, y, y qué tal. Bueno. Que les Abrimos caminos. Bueno. Conocimiento y de qué bueno. de aprendizaje. Wow. Sí. Y aquí se ve. Repite conmigo. Alguien que es un grosero y un patán no merece mi tiempo, mi energía y mucho menos mi cuerpo. No bueno, salud. Porque ahí en las relaciones casuales, ¿no? También vienen un montón de límites y y sobre todo, el, el respétate muchísimo y quiérete tú. O sea, no es por más enculada que estés, ¿no? Y por más de, ay, es que solamente es muy casual. No, güey, siempre te tienes que poner tú primero delante de la fila. Jamás dejes que lleguen y te pisen así y te maltraten y no. Justo dignidad. Está, justo está la frase, amarte es cuidarte, darte lo mejor, ponerte delante de la fila, no permitir que alguien te use para su propia conveniencia. Ahora, ¿cómo sí. llegaste a todas estas conclusiones, Romina? ¿De dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Por qué sales así? O sea, ¿qué? Después de 18 relaciones fallidas y una buena, entonces, yo creo que ya una puede tener autoridad para escribir un libro. ¿No es cierto? No, eh, hablo mucho de mis experiencias y sí, fui muy noviera, muy muy noviera y era algo que si alguien me hubiera explicado de las relaciones abiertas y del poliamor, tal vez en mi pubertad, yo me lo hubiera pasado bomba y hubiera salido con todos y nadie hubiera sido mi novio y hubiera sido la persona más feliz. Porque era, a mí me causaba mucho conflicto el, bueno, me gusta él, pero también me gusta él, pero él también tiene algo que también me gusta. Ay, pero él también me gusta, pero tiene, puede bien. ser mi amigo. Me Ay, pero, pues, no es como que una persona, y eso también es algo que quiero dejar claro en mi libro, una persona no va a llegar a cumplir. Absolutamente todas tus necesidades. O sea, estas personas que es mi mejor amigo, pero mi, me el, mi amante, mi confidente, mi masajista, el padre. O sea, güey, ¿por qué? O sea, qué padre poder tener, ¿no? En esta persona tengo esto, esto y esto y esto, pero tengo amigos. Uh -huh. ¿Y qué crees? Y tengo a, a amigas también con las que puedo hablar de otros temas. O sea, a mi pareja no le puede importar menos la farándula, ¿no? Y yo con mis amigas, ya viste lo que le pasó a nuestra Britney. <risa> <risa> o sea, ya sabes, ¿no? platicas como si Obvio. fuera nuestra amiga. No puedo tener esa conversación con mi novio y no puedo esperar que a él le importe. Claro, Entonces, claro. ¿por qué ponemos toda una carga en una sola persona? Pero bueno, regresando, perdón que me desvíe. No, pero tienes toda la razón. Sí, o sea, ¿sí? es que importante es no ponerle y... toda la carga a tu pareja, porque claro. tu pareja no es tu todo. Por exactamente. exactamente. No, cero. Y tuve muchas relaciones, obviamente, unas mejores que otras, otras peores que otras. Pero lo que a mí me pasaba es que yo me convertía en la versión que a ellos les acomodaba. Puta, ¿qué tanto pasa? Pero porque chiquitas o porque no sabíamos qué estaba pasando en esa época, o sea, porque no estábamos tan claras en nuestra, en nuestra propia piel, sí, que yo... terminas tratando de gustarle, entonces te gusta el fútbol, mm. ay a mí también, <laughs> ¿no? O sea como sí, el... ya ¿Será? ahí con, con tu sea... jersey del América, sí, vamos, sí, sí. o sea América. porque, ¿por qué nos pasaba eso? Sí, yo digo yo porque tenía muchísimas carencias y muy, no tenía una autoestima alto y, y sí sufría de, le ponía, le depositaba toda mi felicidad a otra persona. Y de eso obviamente hablo en mi primer libro y en ese también, pero prácticamente yo quería que la otra persona llegara y, y sí, aunque se escuche muy de sapés, ¿no? Como que viniera y me salvara y que, y que viniera y entonces me llevara de viaje y prácticamente como, aquí estoy, hace tú responsable de todo lo que yo no quiero ver. Me y es como... Pobres también, o sea, pobres, pobres? de mis exces. Les reclamaba un montón de. son súper tóxicos. Mana, no, ah. no, o sea, la tóxica. Pero ah. Yo también era súper tóxica. Entonces no podemos sí, exigir sí. algo que no somos y no damos. Pero quizás claro. porque en nuestras relaciones, o sea. Cuando hablamos de nuestras relaciones de chiquitos, o sea, de chiquitos, porque 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, mm -hmm. estábamos todavía en, en, en encontrarnos a nosotras mismas. ¿Cómo podíamos pretender? Es que no paramos. Es que no para. No, o sea, tú ahorita te crees que te conoces, pero ¿qué crees? No, no, no. No sin, te acabas de sin conocer duda, y pero al tengo rato... mejores herramientas que cuando tenía 15. Sí, ¿sí? Obvio, ah, sí. no, bueno, evidente. Y vas a tener mejores en cinco años. Y mi forma de, o sea, de discutir mm, y de bueno. hablar y de, y de pedirle a mi pareja las cosas que yo necesito. Obvio. Eh, son completamente, para empezar, se las pido. Sí. Antes, no nadie decía mm. nada y qué feliz estoy sí. y me pongo la camiseta para ir a ver fútbol todos los domingos cuando yo me claro. quería matar de Pero la es hueva. Es experiencia, Ajá. por supuesto. ¿Me entiendes? Pero son sí. esas experiencias sí. que, que a veces nos, nos encontramos en, en un lugar de quizás mi autoestima estaba mal y ¿qué, qué crees? Sí. Quizás no, quizás te estabas encontrando y estabas construyendo todavía tu autoestima. Tal cual. Es que sí. le diste al clavo. ¿No? Tal cual. O sea, y como decías en otro programa, hay que, de, o sea, hay que dejar que los niños les duela o así tal cual tú sienta? contigo. Pues que, que, que sentí, dolí, me caí, me confundí, mm. me tropecé, pues es parte inevitable de un verdadero crecimiento. Sin sí, sí, claro. Y también el hecho de salir de una relación y hacer un corte de caja, ¿no? <laughs> el salir y decir, ok, ¿qué me dejó esta relación? ¿Qué aprendí de esta relación? ¿Qué aprendí de mí? ¿Qué aprendí de la otra persona? Qué es lo que quiero en la siguiente relación, qué es lo que ya no quiero de ningún. Que tengo que trabajar ¿En esta yo? Ah, Obvio, siempre, 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 ¿no? Pero y no ir por la vida, que era también mi caso, por el cual también cometía el mismo error tras el mismo error. Era cortaba, no me afectaba, ¿no? Claro. Siguiente, ¿no? Tapando el dolor, tapando el dolor, tapando el dolor, hasta que de pronto, pues, obviamente, tocas fondo. No sé. Te dan, en la, te dan en la madre, ¿no? Tú solita te diste en la madre con alguien que claramente no era para ti, pero tú te hiciste una película en tu cabeza. Y entonces ahí es donde uno empieza a aprender. Y, y por lo menos a mí he aprendido un montón de cosas estos últimos cuatro años en mi en, mi, en la relación que tengo. Y que sí se puede estar en una relación en paz. Y, Uf, que, no hay, y que puedes pues, estar pero, feliz y divertirte uh, y pasarla chingón. Aplausos. Donde no hay pedos, donde no hay drama, aplausos. donde no hay donde no hay esta necesidad y este control y esta ansiedad yo digo uy estás en una relación donde estás ansiosa todo el tiempo mana salte de ahí no es normal por qué creemos que tenemos que pasarla mal no estamos en una telenovela güey ya por favor no eres Angelique Boyer ni Sebastián Rulli yo siempre lo digo sí se puede y tú qué quisiste ser actriz exacto no mames también ahí pues mi parte melodramática de pronto sale porque obvio no es como esto no dejas nunca de aprender, pero estar también con alguien que está dispuesta o dispuesto a trabajar en ellos mismos ahí es cuando las mejores relaciones sí, Claro, Cuando tienes esta apertura talmente. de hablar con sí. la otra persona como lo que decías. Que lo que me parece maravilloso es que esto se lo dejemos a niñas más jóvenes porque sí, el, la, es la realidad. O sea, sí, es que yo si preguntaba para ver si creo se que entre ver. nosotras uh -huh. y creo que sí es un común denominador también con nuestra comunidad. Que, que ya estamos grandes, o sea, lo tuvimos que aprender a putazos, ¿no? O sea, sí. es la realidad, o sea, viviendo el dolor, viviendo duelos muy reales, un divorcio, un, eh, un decirle a tus hijos, uh -huh. ¿qué crees? Papá y mamá ya no estamos juntos, o sea, son, son, ya no es el te corto y te cuelgo el teléfono y el dramón y te llamo a las 3 de la mañana, ya no, ya, so, ya estás jugando con con la historia de otros dos personitas que pues, están a tu cargo, ¿no? Entonces, sí realmente creo que, que está padre que toda esta información la tengan eh, peladita y en la boca todas estas nuevas generaciones, que, que, que este, este amor propio no sea algo que les estemos diciendo constantemente, sino que ya sea algo que ellas lo traigan en su ADN, ¿no? Y, y, y realmente creo que gracias a que se está hablando cada vez más de temas como un poliamor o un... No necesitas comprometerte. Nadie te dijo que un hombre te va a mantener y por eso vas a ser feliz en la vida. O sea, todas estas historias que nos hicieron a nosotras ya no son. Ya no y me, son. Me gustaría eh, despedir a, a Romina con esta frase. La vida se pasa tan rápido que no vale la pena gastarla con alguien que no saca lo mejor de ti. Qué bonita. Amigo. De verdad. Sí, mira Cuando atrás. alguien saca lo peor general, de ti. Y en general, ¿no? O sacas lo mejor. Pues no nada más en relaciones sentimentales no. y románticas, tus amigas en un trabajo general como ser mucho más selectivas con la gente con la que nos rodeamos para que de verdad podamos, ahora sí que sacarlo mejor de nosotras y florecer. Yo sí creo que cuando estás en una buena relación se nota y cuando no también, pero eh, cualquier tipo de relación. Entonces, Va. Incluyendo Hay que la ser familia. más selectiva sin duda. Ah, o sea, ese es otro o sea, libro, ese yo creo que va a ser mi tercer. Ah, sí. bueno. Hay que normalizar el alejarnos sí. de familiares Ay, tóxicos. Sí. 100%. Sí, sí, sí. Romy, gracias, gracias sí. por compartirnos Muy lindo, de ti, de, tí, de, de tu autenticidad, de tu descubrimiento, de tu vida, por estar sentada aquí con nosotras no. y, y en esta experiencia que has tenido, pues eh, abrir los ojos y, e inspirar a las demás. Gracias, Ay, 100%, muchísimas gracias a ustedes, gracias por haberme invitado. Oigan, suscríbanse. Suscríbanse, sí, compártanlo, coméntenos, toquen la sí. Díganse sí al libro, díganse sí sí a bien? la hoja. A veces vale la pena cortar un árbol. No, no siento es ya, espérense. No, pero sí vale la pena para tener el libro. Pero aparte está padre, <laughs> subrayen, muy precioso. Subrayen, subrayen. Sí. Póngan aquí en la cosita para que cuando tengan, o sea, lo, lo vuelvas claro, a buscar, claro, lo vuelvas claro. a leer. O y sea, además sí eh, está lindo, sí, sí vale la pena. Y uh, la neta, vamos por esto, vamos por esto, o sea, sigamos luchando por esto. Entiendo, Oli me echaba ojos así de no pues no todavía no estamos ahí no pues creo que no hay falta muchísimo pero la delicia de que las nuevas Ay, niñas sí. tengan opciones más de las que nosotros tuvimos, más de las que nosotros tuvimos muchas 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 más un poco más de claridad claro, sí, sí de más herramientas, estar, más herramientas eh, la, además tus podcasts cuéntanos un poquito también dónde te podemos escuchar sí. además de en el libro bueno, estoy en redes sociales como Romina Sacre, pero también tengo un podcast que se llama Sensibles y Chingonas, que lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Que, am y que amo que aquí hay partes donde pones el QR para que te vayas exacto. al podcast. Sí, 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 también. Entonces está lo tienes completo. Sí. Eso es muy moderno. Eso es muy moderno. Muy moderno, muy moderno. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, 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 muy bien. Y eh, tengo también otro podcast donde resolvemos eh, dudas está. de chamba que se llama Jefaza, que es exclusivo vale. de Amazon Music. Entonces, eso es como, Oye, nada más. Lo, de, lo de. Que soy can... una idiota, porque lo de los de estos que qué moderna, ya no se diría que moderna, se diría que millennial, ¿no? O que, jo, que jo, jovial. Pero es que como soy una tía, ya digo que moderna. Muy bien. Siempre, siempre es con el tonito. Sí, el tonito. Moderna. Bueno. Qué moderna. Ay, Ay, qué bonita Ay, Ay, qué es, la tía. se despiden de ustedes por el día de hoy, nos vemos la próxima semana Vamos. a ver con qué tema. Muchos tía, besos. Soy una tía! Ah, ¡Empoderada! única.